12 del día con 17 minutos. Gracias a la gente que nos está escuchando. Hoy fíjense que vamos a platicar con Santiago Alarcón, un grupo de chavos activistas que andan haciendo una colecta para un centro de recuperación de drogas. Vamos a charlar con Rebeca Pozos Aguilar. Ella está en el comité de organización de Todos Somos Tancanguis, una iniciativa ciudadana muy interesante para convocar a todos los que estamos fuera de Tancanguis. Es hermana de Paulino Pozos. Saludos al buen Paulino Pozos, hasta donde nos está escuchando, mi querido Paulino. Y vamos a platicar con Tony Garza, gerente comercial de la selección de estrellas. Van a traer un equipo de estrellas a jugar. No sé si vaya a jugar el señor que se levanta tarde, que ya no dijo nada. Ese no juega ni a la matatena, güey. ¿Tú qué crees? Sí juega, ¿no? Nunca lo hice. Juega a usarte, o sea, ¿y quién está detrás de nosotros? Está detrás de nosotros y luego nos pide que denunciemos luego va y les dice este par de locos. A criticar al alcalde y luego él está atrás ahí riendo. Y luego te manda a ti a denunciar al que le bailó la... pero bueno, vamos a platicar de muchas cosas. Pepe, ¿qué canción quieres poner? No sé qué, de una canción que querías poner de alguien que a ver, que a ritmo de qué quieres que. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la canción? A ver, ¿cómo dice? El tiempo en una rueda, la llama. ¿Ya está ahí? Vamos a ver, pero bueno. Sí, miren, la verdad es que hay unas, de repente surgen crisis en el mundo que uno no se imagina hasta dónde pueden llevar, llegar, y hoy hay una rebelión terrible allá, pues con un grupo que les dicen los Wagner, no sé por qué, pero pues es una rebelión armada de gente que es fuerte, que tiene armamento fuerte, que tiene información, que tiene organización, y que no sabemos hasta dónde puede llegar, cómo pueda desencadenar ese conflicto pues hacia otros lugares del mundo, ¿no? Porque luego los gobiernos agarran partida y agarran aliados y bueno. Pues, ya se le complicó al señor Putin, ¿eh? A tu colega, ¿no? De un día para otro. Tú te pedías Putin también, ¿no? Te veo triste. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Oye, un saludo a Gerardo Martínez, tu compañero runner. Ah, sí, Gerardo, me gusta mucho seguirlo en las redes. Sí, sus críticas son muy interesantes. Ya se volvió un influencer. Sí, un referente. Un saludo a mi querido Jerry, que además de correr, vender seguros, hacer otras actividades. Oye, las hamburguesas de su hijo están muy ricas, ¿eh? Sí, muy buenas, si tiene servicio de domicilio. Sí, que nos mande para que... Pero sí, hace unas críticas. Yo no sé por qué hay muchas personas en las redes que toman las cosas tan a pecho y tan a... ¡Hola! ¿Les platicó? Y se enojan, güey. ¿Y les platicó? Luego dicen, como dice ese de a les ver, platico. Ya tiene la canción esa que estás... ¿Por qué la estás dedicando, José Gómez, ya? A ver, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? Papi chulo próximamente. No, ya es papi chulo. ¿Ah, ya nació? Ya, ah, ya tiene algo que come y chilla. Felicidades. Razón. Ya le van a decir papi. Ya por allá, ¿no? Por allá, ya, en lugar de las raspas y las cascadas y el río ese que sale del cerro. Pero bueno, oye, fíjate. Que igual de pillín que tú. Hay una nota que quiero comentar que me parece muy interesante por todo el trasfondo que lleva. Se da a conocer la renuncia de la representante de Voz y Dignidad al Consejo de Derechos Humanos. Es una crisis. Ella era consejera de los Derechos Humanos. Sí, hombre. Y bueno, se llama Edith Pérez Rodríguez, quien... Pues este grupo de Voz y Dignidad que viene luchando desde hace mucho a partir de la desaparición de varios... A partir del dolor. De su familia. A partir que del ella dolor. Tuvo que tomar las riendas de la lucha. Tuvo que tomar pues esa iniciativa que, a falta de resultado de las autoridades... para decirles dónde están sus familiares, pues ella lo tuvo que hacer, empezó a trabajar hace mucho, llegó al Consejo Estatal de Derechos Humanos y bueno, pues ella ahora renuncia porque dice que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una agencia de contratación donde los que están solamente reciben un sueldo, pero no hace nada por los derechos de nadie. Entonces ella prefirió pues renunciar porque dijo que los consejeros junto con la presidenta
pues solo sirve para engrosar su currículum, para poder presumirlo, porque ni siquiera son capaces de formar quórum en las sesiones. Y creo que no es nada nuevo este asunto. Se han formado comisiones, consejos, patronatos, asociaciones, donde al final terminan siendo eso, Samuel, una agencia de colocaciones donde nomás van a cobrar, a sacarse la foto y a no darle resultados a la ciudadanía. Oye, que pero qué lamentable. Lo previmos desde que se dijo la que la nominación de Giovanna Argüelles, con la cual, pues, mis respetos por toda la, claro, la su labor, trayectoria. Su trayectoria, pero no era para esa función, ¿eh? Digo, ahí estaba otros perfiles. Desgraciadamente, no ha alcanzado las metas, la expectativa que se tenía de ella. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha entrado en un letargo de... pasmoso. Sí, o sea, en una pausa muy, pero muy perjudicial, en perjuicio de las víctimas. Sí, porque hoy, casi para emitir una recomendación le piden permiso a todo mundo. Sí, cuando empezaron los derechos humanos, empezaron a generar cierto respetillo por parte de pues quienes abusan en contra de los ciudadanos, pero uh-huh. Luego ya se volvió como que un chiste, ya no les tienen miedo y como que ya no. Desde, no, pero... fíjate que del último así presidente de los derechos humanos que se daba de tú a tú con las instancias oficiales, era Jorge Vega. Sí, Jorge. En la Comisión Nacional pusieron una piedra que no se mueve. No se mueve, nomás. Y qué irónico, porque la madre de la señora Rosario Ibarra de Piedra, la madre del actual titular, Rosario Ibarra Piedra, a partir del tema de la desaparición de su hijo, se volvió en el activismo. Siempre se ha dicho que su hijo fue parte de la Liga Comunista, de estos grupos subversivos que el gobierno de Luis Echeverría creó en el clandestinaje. 23. Y que estuvo involucrado en el secuestro y homicidio de don Eugenio Garza. En la historia de nuestra región incluso hemos visto cómo muchos luchadores sociales que enarbolan buenas causas, que buscan derechos de las... les dan chamba y valió queso. Se acabó. Por eso a ti que te dan chamba y tú vas a seguir siendo... No, yo no. Nunca se te va a atorar una tarjeta Banorte en la garganta. No, ya, yo no. Ya, ¿eh? Aparte a mi edad ya. Ya. Ahí, ya imagínate oyendo gritos de la secretaria o mangoneando. ¿Cuál secretaria? No, hombre, no. Oye, déjame te comento. A ver, ¿qué está pasando en el municipio ciudadano, Chuy? Híjole, esto debe ser preocupante para Marco Gama. Ya lo están superando las grillas y se le dijo a Marco Gama, si tú le vuelves a dar espacio a un personaje nefasto, de alma podrida, de esencia, pues de todos los calificativos que le puedas dar a lo miserable que es Jaime Yáñez Peredo, vas a tener problemas. Y ya lo está teniendo. Sí, mira, en Movimiento Ciudadano es chistoso porque ya repartieron los chicharrones y todavía ni tienen la puerta. Ya repartieron, o sea... Ya hay como 20 a la regiduría primera. No, a la primera de regiduría hay 200. Hay 200. A la diputación local hay como 300 candidatos. Fíjate. Yo creo que hay más aspirantes que militantes, ¿eh? Sí, pero ¿qué les pasó? O sea, ¿por qué de pronto pensaron que en Movimiento Ciudadano... A ver, si Movimiento Ciudadano bajo el auspicio de Jaime Yáñez siempre fue un partido que tenían controlado el membrete, uh-huh, entiéndase Jesús Medina, uh-huh, porque pues es el patrón, es el dueño de esa correa, la correa que tiene amarrada Jaime Yáñez Peredo en la garganta. Sí, su empleado desde hace mucho. Su firulais. Le dice... Y ahí va el Jaime Yáñez moviendo la colita, ¿no? Ahorita... Pero ¿cómo vas a meter a alguien que el gran causante del problema del realito en la capital potosina se llama Jaime Yáñez? Sí, y déjame decirte, tocando ese punto, el gran símbolo de la herencia maldita se llama Jaime Yáñez Peredo. Sí. ¿Por qué Movimiento Ciudadano le están comprando la opción de que él sea el operador? Ojo, Marco Gama, va a haber muchos. Y en eso incluyo a Jesús Sierra, que le van a dar con todo a Jaime Yáñez. Oye, pero a ver, ¿cómo sorprenden a Marco Gama? O sea, o se fue con el canto de la sirena y lo convencieron de que ellos significaban su diputación plurinominal, o qué le pasó a Marco Gama, güey. No sé.
Todo el mundo dice que tiene mucha experiencia en la política, pero pues aquí no se está viendo. Pero Marco es un hombre muy experimentado, es un hombre... Tal parecería que ahorita se lo están chamaqueando. Pero esperemos que... Y eso es un llamado. A ver, Jaime siempre ha sido un personaje mediocre, nefasto, todo lo que... Acuérdate que el caprichito que hizo ahí cuando estuvo en la DAPA le costó como 10 millones de pesos. Sí. Ahí con ese despido que quiso hacer, ¿te acuerdas? Sí. 10 millones de pesos nos costó. Bueno, no a él, nos costó a todos. Él no, él se fue y su soberbia le costó no ser alcalde de Valles, gracias a alguien. No, pero me acuerdo cómo decía, oye, tienes que renunciar. No, no pasa nada. No pasa nada. Así como dice uno que anda ahorita ahí. No va a pasar nada. Al tiempo. Pero ¿por qué eres tan malo, Jesús Sierra? A mí me gusta mucho esa parte... donde uno en buena onda le dice las cosas a la gente, no te hacen caso por la soberbia, uh-huh, y después llegas con tu sonrisa sarcástica y le dices, ya ves, ojalá, te lo dije, güey. Nada más, era Jaime Yáñez y sus discapacitados mentales. Perdón por ofender a las personas con discapacidad, pero tiene puros discapacitados mentales a su alrededor, ¿Pero le creen? Le creen y controla sus emociones. Pero aparte es el MC, güey, o sea, ¿el MC qué? Están... Haz de cuenta que son los dueños de Morena ahorita, que es el partido mayoritario porque tiene pues el dinero, sus padrones del apoyo social cautivos, en fin, que se espera una votación arrasadora de ellos en la próxima elección. Haz de cuenta que están eso, o sea, el MC, ¿qué? No hay, Chuy, creo que no debe haber ni comités aquí. ¿Tú eres bien nacido? ¿No? ¿Tú eres bien nacido? Pues espero que sí. ¿Sabes quién fue tu papá y tu mamá, verdad? Sí, por supuesto. Okay, perfecto. Sí, los que no lo son, arrastran con esos atavismos. Pero oye, bueno, ahorita que dijiste lo del realito, güey. El día cero viene a San Luis Potosí y todos los que viven allá, incluyéndote a ti, porque también vives allá. 3 días a la semana. Aguas, cabrón. Aguas porque no van a tener agua. Y no creo que los pocitos que están habilitando alcancen para darle agua a toda la gente. Entonces ahí se viene un problemón. Que ojalá nos sirva de experiencia para no seguir haciendo las cosas mal aquí en Ciudad Valles. Ojalá. Vámonos a una pausa comercial. Vienen estos chicos, Santiago Alarcón, que nos va a explicar en qué consiste esta actividad que están haciendo en pro de los albergues, en donde hay recuperación de las personas adictas a cualquier sustancia prohibida. Regresamos. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana. En emsavalles.com Radio, periodismo diferente.